correspondiente a lo que está sucediendo en estos momentos. Así que para nuestro compañero de labores, Juan Serín Carvajal, él no ha podido estar presente hoy y mañana por estar de duelo, como le decía anteriormente, por el fallecimiento de su suegra, acaecida el día de ayer en la madrugada. Así que vamos a estar dándole más informaciones al respecto y por supuesto le enviamos todos nuestros cariños a nuestro compañero de labores, Juan Serín Carvajal, conductor de este programa Buenas Tardes Andacollo. Así que le damos la cordial bienvenida a toda la comuna andacollina. Vamos a estar con importantes invitados. También, por supuesto, mañana se realiza lo que es la cuenta pública de este año 2014-15, en donde expone el alcalde Juan Carlos Alfaro Aravena, nuestra primera autoridad. Por supuesto, también vamos a tener detalle de eso y de todo lo que va a conllevar esta actividad que comienza a las 4 de la tarde el día de mañana, martes 28 de abril. Y hoy, por supuesto, también se está celebrando una actividad bastante importante en la comuna y a nivel nacional, como lo es un año más que cumple la institución de Carabineros de Chile. También vamos a estar hablando de eso, le vamos a estar entregando informaciones con respecto a qué día fue fundada esta institución. Así que muchas más sorpresas le tenemos en su programa Buenas Tardes Andacollo, y le damos la bienvenida a toda la comuna andacollina. Exacto, Yoko, y muy importante, mira, aquí te voy a mostrar inmediatamente. Ahí va. Cuando salga alguna vez. A ver, ahí va. Ahí está. Hoy están de aniversario. Exactamente, Giovanni, dale la bienvenida también a usted que está junto a nosotros aquí en este gran programa como lo es Buenas Tardes Andacollo. Así que estamos saludándolos a ellos, a los uniformados que están de aniversario. Tenemos una notita por ahí, parece que están preparando Darinka. Saludos para Darinka, para Flavio, para Lorenzo, también para nuestro jefe que anda por ahí haciendo grabaciones. Así que todo bonito. Así que vamos a estar hoy día con palabras, emociones, poemas, amor. Va a haber de todo hoy día. Va a haber de todo hoy día, así que acompáñenos aquí en su programa Buenas Tardes Andacollo. Comenzamos hoy día lunes 27 de abril junto a todos ustedes. Entonces vamos con este video de Carabineros y ya volvemos con más informaciones. Vamos. Siempre soñé con romper barreras y desarrollar mis capacidades para hacer de mí una mejor persona. Los principios aprendidos en mi hogar los practico en todo momento. Tengo la certeza de que en Carabineros se puede luchar por ellos. El amor por mi país se refleja en quienes lo cuidan. En un panorama árido e inmenso, puedo ver una dirección, una meta clara para seguir adelante con determinación y energía. Tengo claro que enfrento un desafío para valientes, un camino difícil que pocos podemos superar. Pero aprendí que con disciplina y perseverancia nada es imposible. Todos tenemos momentos difíciles, pero si tu vocación es ayudar, los problemas de las personas se convierten en los tuyos. Por eso, es necesario mantenerse siempre alerta. Rendirse, para mí, nunca fue una opción. Si piensas como yo, comprenderás que lo más gratificante es ver felices a quienes nos rodean. Ayudando y aprendiendo, podemos dejar una huella en la cultura de nuestro país. En la Escuela de Formación de Carabineros me prepararon en todo tipo de disciplinas, las cuales desarrollan mis capacidades, habilidades y destrezas que me convierten hoy en una profesional. En Carabineros descubrí que todo esfuerzo tiene su recompensa. Mi mayor objetivo es desarrollarme y comprometerme, ser parte de algo importante y disfrutar con las pequeñas cosas que hacen el día a día.
Esto es lo que me llena de orgullo y satisfacción. Nuestra misión como carabineros es dar eficacia al derecho. Para ello, es preciso estar preparados, bien capacitados y ser los mejores. Así cualquier obstáculo y peligro se asume y se vuelve infinitamente superable. A través de la misión de carabineros, supe que podíamos cambiar y lograr un mundo mejor. Cuando eres carabinero, no solo ayudas a la comunidad, también te haces parte de ella. En Carabineros de Chile, se potencian tus habilidades artísticas. Por eso se puede encontrar en esta institución un lugar de esparcimiento para la recreación y realizarte como persona. La equitación, una de mis pasiones, fue algo que descubrí y perfeccioné. Durante este recorrido, he vivido grandes experiencias. De a poco descubrí nuevos horizontes, aprendiendo también de nuestra historia. Demostremos que los logros del pasado iluminan nuestro porvenir. Con compromiso y dedicación, aprendí del servicio a la comunidad una lección que nos enseña nuestra propia gente, nuestro propio país, nuestra propia cultura. Así conocí lo más valioso de cada uno. Carabineros es una gran institución y está en plena armonía con mis sueños. Aquí se puede complementar la experiencia, la reflexión, el conocimiento y la creatividad con las habilidades y las capacidades de cada uno, que son claves para el desarrollo y crecimiento personal. Y con ese institucional de Carabineros, estamos mostrando lo que está sucediendo, ¿o no, Roxanita? Claro que sí, Giovanni. Se nos atraviesan las pindi algunas por allá. Exactamente, Giovanni. Hoy tenemos una imagen bastante linda aquí en la comuna Andacollina. Exacto. Donde, ahora no, supuesto, ahora no. Ahí sí. Ahí sí, tenemos una imagen bastante linda de nuestra comuna Andacollina con un sol esplendoroso. Igual hace un poquito de frío aquí en las dependencias de la municipalidad. Y yo creo que también dentro de los hogares, porque siempre es como un poquito helado, ¿eh? El clima ya está cambiando bastante, así que hay que abrigarse, hay que cuidarse durante este tiempo otoño-invierno, ¿eh? Y bueno, Giovanni, como ustedes y toda nuestra comunidad Andacollina, todos nuestros queridos televidentes ven en pantalla, estamos junto a una importante visita, como lo es el encargado del departamento Senda Previene, Mauricio Segovia, aquí en nuestra comuna de Andacollina, así que estamos compartiendo junto a él. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le hago? Muy bien. Por ahí, Giovanni, ¿se escucha algo al fondo, parece? El video. ¿Por ahí? Ahí sí. Listo. Ahí lo que quiera, pídanos. Exactamente. Y como les decía, le damos la bienvenida a Mauricio Segovia, encargado del departamento del departamento Senda Previene, el cual siempre está de visita aquí en este programa para poder hablar de lo que respecta a todo lo que nos preocupa, esta ciudadanía que cada día vemos cómo los jóvenes están insertándose más a algo tan obvio, tan malo para ellos, en el cual hacen de su vida un diario vivir que no es bueno. Así que para ello hemos invitado a Mauricio y por supuesto le damos la bienvenida nuevamente, como le decía. Así que, ¿cómo está, Mauricio? Bien, ya hemos terminado nosotros como previene nuestra etapa de planificación. Si bien es cierto, enero, febrero, parte de marzo, realizamos diferentes actividades por nuestra campaña. Durante lo que fue marzo y abril estuvimos realizando nuestra planificación, creando un plan de acción para hacer diferentes intervenciones en la comuna. Es por eso que también no los veía mucho en la calle, ¿no? En el trabajo que habitualmente nos caracteriza. Estamos ahora en un proceso ya de terminar nuestra planificación y comenzar el trabajo en terreno. Queremos poder establecer algunos compromisos interinstitucionales y también con la empresa externa, ya sea privada o pública. Estamos con mucho trabajo, pero también nos damos cuenta que este trabajo se va
viendo coronado con diferentes acciones que son positivas. Hoy día en los diferentes medios de comunicación se señalaba cómo ha aumentado en un 240% el llamado al fonodroga. Antes era un teléfono muy largo, ahora se acortó a solo cuatro cifras, el 1412, un fono que presta el servicio no solamente a las personas que tienen el problema de droga, sino que presta el servicio también a los familiares. Un servicio 24 horas, hay profesionales que te ayudan en la orientación, en el qué hacer si tienes algún familiar o si tú tienes el problema de la adicción. Y también lo más importante es que este fonodroga en muchas situaciones se ha convertido en un lugar de refugio, de sentirse escuchado frente a la problemática, porque muchas de las personas, sean familiares o la misma individuo que tiene el problema, se queja de que no es escuchado y que siempre es cuestionado o que está marginado. Entonces, a través del fonodroga está la posibilidad de sentirse escuchado, recibir orientación y también una derivación eficaz. Claro que sí, como tú dices, una orientación que sirve de mucho, en el cual hay un fono gratuito. Es gratuito, ¿verdad? Es gratuito, el 1412. El 1412, exactamente. Es totalmente gratuito y, como tú decías, ha subido en un 240%. En un 240% el llamado a poder denunciar, a poder requerir también de alguna orientación con respecto a la droga. Así que igual nos pone muy contento de que esto esté avanzando en el tiempo y que por supuesto también la gente se atreva a hacer este llamado, que es totalmente anónimo, es confidencial lo que se recibe, lo que tú me comentabas la vez anterior. Sí, es totalmente confidencial la información que en algún momento se requiere o te solicitan a través del 1412. Es una información para poder hacer derivaciones eficaces. No queda ningún registro para que sea publicado, sino los registros son derivados al organismo pertinente, que puede ser una casa de tratamiento, el hospital u otra instancia que exista para derivar. Pasa muchas veces que nosotros en la oficina también realizamos orientaciones y tenemos dos grandes miradas. La primera es hacer una intervención breve que consiste en poder orientar a la persona y señalarle cuál es el problema a través de un instrumento científico y derivarla. Y la otra es solamente una consejería, porque el problema quizás no es tan mayor, no tiene un daño psicosocial, y es por eso que esa consejería le invita a cambiar algunos hábitos o algunas rutinas que pueden ser perjudiciales en el futuro. Entonces creemos que es muy importante acudir al 1412, acudir a nuestra oficina, ver de qué manera podemos orientar, si solamente vamos a trabajar una consejería o también vamos a hacer una intervención breve que ya busca la dirección a una casa de tratamiento o a alguna forma de poder controlar de mejor forma el consumo. Sabemos que, bueno, en el país, sobre todo aquí en la comuna andacollina, muchas de las personas que consumen lamentablemente la droga y lo que es el alcohol también, como que se disminuyen un poco en el sentido de no querer darse a notar mucho con respecto a querer buscar una ayuda. Ya no quieren que la gente, las personas sepan que por ejemplo, yo como consumidora, si es que yo lo fuera, a mí me daría como vergüenza quizás a lo mejor, o me daría temor de acercarme al lugar donde me pueden prestar la ayuda. En ese caso, ¿hay alguna otra opción para que la persona que está pasando por este proceso lamentable de que está realmente metido en la droga y en el alcohol, de que lo puedan ayudar de otra manera para que esta persona no se haga presente en el establecimiento donde ustedes están? Bueno, nosotros a través de la red local de prevención hemos estado desarrollando algunas acciones que tienen relación a cómo poder acrecentar la oferta programática en el área de tratamiento. Nos pasa que en la comuna tenemos dos formas de tratamiento, una a través del hospital, el programa de salud mental, y la otra a través de la Casa de la Esperanza. Ambas organizaciones están con un déficit en el área de tratamiento, porque muchos andacollinos y andacollinas no se atreven a dar el paso, como bien dice usted.
No hay otra forma más que acudir al Senda Previene o al hospital o a la Casa de la Esperanza para poder tomar un tratamiento. Uh-huh. Es difícil dar el paso, sabemos, porque para poder dar el paso y reconocer que el alcohol o la droga es un problema para nuestra vida, tenemos que caer a fondo, ¿no? Son palabras que lo dicen los usuarios de las casas de tratamiento, que ellos cayeron a fondo, que tocaron fondo o que se fueron a negro, y solamente en ese momento ellos se dan cuenta que deben tener un cambio de vida. No hay otra, no hay otra forma, lamentablemente, Roxana. Hay que tenerla suficientemente machorra, y utilizo un término bastante militar, para dar el paso. Es súper fácil para nosotros dar el paso y entrar quizá al consumo. Entonces tenemos que ser lo suficientemente valientes también para dar el paso y entrar a un tratamiento. Hay que caer al hoyo, hay que irse a fondo, hay que tocar negro, lo que quieran mencionar, pero hay que dar el paso. Yo creo que eso es muy importante. Existen muchas maneras de cómo llegar a una casa de tratamiento, pero la única forma más eficaz, nosotros creemos que es reconociendo el problema. Nos ha tocado muchas veces conversar con las personas y aminoran, como bien dices tú, la situación. Dicen, no, yo me tomo una copita a veces, o yo fumo por un tema recreacional, pero después nos damos cuenta que sus hábitos van cambiando. Nosotros hacemos un ejercicio muy práctico cuando vamos a realizar talleres. Preguntamos, porque existen distintos tipos de consumo, ¿cierto? El consumidor social, el consumidor habitual, el consumo perjudicial. Entonces, hacemos tres o cuatro preguntas, un tip, para ver qué tipo de consumo tenemos nosotros. Entonces nos toca, no sé, en algún momento preguntar, a ver, ¿qué valor tiene la promoción de pisco con Coca-Cola? Si tú ya te sabes el precio, entonces no eres un consumidor social, porque ya tienes antecedentes de que valen tanto. Entonces una segunda pregunta que es bueno realizarse es, ¿dónde está más barato? Cuando tú sabes que dónde está más barato, ya sabes que no es un consumo social, sino que estás teniendo mayor conocimiento de la sustancia, estás teniendo mayor conocimiento de la oferta. Entonces eso implica que tu situación de vida ya está cambiando, está tornándose un poco más complicado. Entonces cuando tú sigues haciendo estas preguntas, y lo digo, que esto lo realizamos en charlas muy abiertas, y cuando tú vas respondiendo positivo o negativo a una, te vas ubicando en un triángulo de consumo. Sería bueno poder quizás realizar el ejercicio un día acá en la televisión para que las personas que están en sus casas se puedan ubicar, ¿ah? Porque una vez que uno se ubica en el rango de consumo, uno puede decir, sí, al parecer estoy teniendo un problema, o al parecer no estoy teniendo un problema. Creo que una de las cosas más importantes, Roxana, es poder orientar, ¿ah? Y es por eso que nosotros, como Senda Previene, Andacollo, nuestro mayor trabajo este año va a ser en la orientación, tanto en los establecimientos educacionales, en las empresas, pero también en las organizaciones sociales. Vamos a estar fuertemente trabajando con las juntas de vecinos, clubes deportivos, pero para poder llegar a las juntas de vecinos, clubes deportivos, también necesitamos una apertura de parte de ellos. Así que creemos que, si bien los resultados del 240% que ha subido en los llamados al Fonodroga, también hay que dar un pasito más allá y acercarse también a las organizaciones. Sabemos que estos dos últimos años estuvimos trabajando fuertemente en los establecimientos educacionales y que habíamos dejado de lado las organizaciones. Este año vamos a estar fuertemente trabajando en ello. Es bueno seguir incorporando entidades, es bueno seguir incorporando a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y también, ¿por qué no decirlo?, a los medios de comunicación, porque la pantalla siempre, como tú dices, si ustedes ejercen esto en talleres, es bueno mostrarlo acá, y ojalá se dé la posibilidad de que ustedes puedan venir con un parte de ese taller para que la gente se vaya orientando, para saber cómo poder ayudar al que realmente lo necesita. Porque, por ejemplo, hoy en día la comuna en sí no es tan grande que digamos, pero tampoco es chica. Uh-huh. Y uno quizás a lo mejor sabe de personas que lamentablemente están asociadas a la drogadicción, y que quizás a lo mejor uno, con las orientaciones que pueda tener a través de las pantallas, uno pueda darles un consejo, y así también para que esa persona vaya tomando un poquito más de conciencia y vaya creando esa seguridad para que se puedan presentar en las entidades donde puedan ayudarlos. Sí, creemos que
que los medios de comunicación social son muy importantes en nuestra labor. Prueba de eso son las diferentes campañas que nosotros hemos estado desarrollando junto al canal, junto a la radio, y creemos que dentro de las posibilidades, Ricardo nos ha dicho que el canal está en las puertas abiertas para poder desarrollar quizás algunos pequeños programas donde poder concientizar a la comunidad frente a la, al consumo de drogas o alcohol. Estamos tratando de diseñar una actividad entretenida para que las personas que puedan ver este programa también les sea grato escucharlo, les sea dinámico y pueda quedarle muy bien en la retina el mensaje que nosotros deseamos entregar. Ahora también nosotros hemos sentido mucho el apoyo a través de los medios de comunicación en las diferentes campañas que hemos realizado, y se nos viene una campaña ahora el próximo jueves. Se viene un fin de semana larguísimo, porque el jueves 30, ¿cierto? Muchas instituciones van a trabajar mediodía. Yeah. Entonces ya el viernes es feriado y comienzan un fin de semana largo. Claro. Sabemos que los fines de semana largos hay mayor riesgo a que las personas consuman alcohol y conduzcan, porque se están trasladando de un lugar a otro, porque van a vacacionar o porque van de paseo, y no todos tienen la conciencia de que al momento de conducir no se debe beber alcohol. Estamos trabajando fuertemente en eso, y es por eso que este fin de semana largo queremos establecer también una campaña, estar en algún punto, esperar que las personas entiendan que es un fin de semana para poder disfrutarlo en familia y no excederse en el consumo, y si va a consumir, no manejar. El fin de semana anterior largo, que fue Semana Santa, nosotros en nuestro Facebook pusimos: tú no eres Jesucristo, así que no vas a resucitar el domingo si algo te pasa. Y nos hicieron hartos comentarios, porque efectivamente la gente se olvida, porque somos humanos y a veces el quehacer hace que uno se olvide de que tenemos detrás una responsabilidad, tenemos una familia, tenemos compromiso. Entonces sí, los fines de semana largos suelen ser pequeños recreos mentales, pero nosotros queremos que este fin de semana largo también aquellos que van a conducir no beban, y si va a beber, que lo haga con moderación, y si es peatón, no transite por lugares que no están habilitados para pasar por ahí. Tener cuidado si vamos a transitar por las zonas rurales, ojalá sean en sectores que estén iluminados. No queremos sentir nuevamente que un andacollino o una andacollina tenga una situación fatal producto de la conducción con alcohol, o a raíz de que vaya un conductor con alcohol y lo atropelle. Claro que sí, me llamó bastante la atención, Mauricio, que pusieran esta frase en Facebook, que tú no eres Jesucristo, porque no vas a revivir, no vas a resucitar. Sí. Claro que sí. Es como un llamado a la conciencia, y eso que esté, por supuesto, escrito y que se dé a conocer a toda la comunidad y a todo el país en general con respecto a esta frase, llama a pensar mucho, y como tú lo decías, es un fin de semana para pasarlo en familia, para que podamos compartirlo con nuestros hijos, porque nuestros hijos al final son los que sufren si a nosotros nos pasa algo. Efectivamente. Ellos dependen de nosotros, ellos no tienen la culpa de nada, y por supuesto si uno, como dice, va a pasarlo bien en un carrete, como lo dicen los jóvenes, simplemente no le cuesta nada andar a patita, como digo yo, pasarlo bien, llegar a tu casa, tu familia te espera con harto cariño, con harto amor, independientemente que en todas familias se sabe que siempre hay alguna discusión, alguna peleita, pero es preferible salir a pie y llegar bien a su hogar, y como tú lo decías también, andar por el lugar como corresponde si uno comparte con amigos. Sí, no ha tocado a nosotros la comuna trabajar fuertemente con los conductores, pero ahora también queremos hacer un llamado a los peatones, porque a veces uno como peatones puede ser muy irresponsable, cruzar por donde no corresponde o excederse en el consumo de bebida alcohólica. Nosotros como Senda nunca hemos dicho que no se deba beber, ¿cierto? Socialmente se puede beber, pero tenemos que nosotros generar acciones de autocuidado, no beber en exceso. Si vas a conducir, no se bebe. Eso es lo que nosotros como Senda decimos. Si tú vas a conducir, no se bebe. Y si tú no vas a conducir, bueno, puedes beber, pero que eso no sea tu vida, que tu vida no sea el alcohol, sino que sea
sea una acción más de las tantas que tú puedes realizar y que la puedas controlar, sí, que puedas tener también un autocuidado, porque no sacas nada con celebrar hasta las 4 o 5 de la mañana bebiendo un montón si vas a perder la noción de lo que estabas haciendo. O claro, o perderse, como tú lo decías, para poder creerse el más bacán o la más bacán ante ciertas situaciones por tener un poco de alcohol más en el cuerpo. Uh-huh. Mauricio, y según los estudios, porque se sabe que ustedes han trabajado bastante en la comuna, ¿cómo está el porcentaje en cuanto a los estudios con el alcohol? ¿Ha subido, ha bajado, se ha mantenido? Nosotros tenemos tres grandes consumos en la comuna: alcohol, marihuana, pasta base. Esos son los tres más grandes consumos. El alcohol ha tenido un aumento que no es considerable en la comuna, porque es un aumento porcentual de 2-3 puntos. Cuando uno habla en términos estadísticos, un porcentaje de 2 y 3 no es un porcentaje que sea considerable. Entonces nosotros entendemos que el consumo de alcohol no se ha detenido, pero ha aumentado cerca de 3 puntos. Nos preocupa porque ha aumentado fuertemente en los jóvenes, nos preocupa mucho eso. Sabemos que eso también tiene relación directa con el rol parental. En situaciones nos damos cuenta que los papás no tienen muy claro sus roles parentales, o porque son muy jóvenes, o porque evaden responsabilidades, nos preocupa mucho. En cuanto al tema del consumo de marihuana, igual que en todo el país, ha habido un aumento en el consumo de marihuana. Nosotros creemos que este consumo también, debido a diferentes redes sociales y mala comunicación de parte de algunas autoridades de gobierno, como son los senadores o diputados, que tienden a normalizar el consumo, ha hecho que los jóvenes entiendan que está validado. Nosotros queremos decir claramente que no está validado. Exactamente. Lo que hay ahora es un proceso de construcción de un proyecto de ley, y que no busca legalizar el consumo por ninguna parte. Lo que busca es poder establecer un marco regulatorio para algunas situaciones puntuales, como son el consumo médico, ya sea por diferentes instancias, existen jarabes, existen medicamentos, pero no, en ningún momento se está diciendo que vamos a legalizar la marihuana. Lo que se está haciendo es establecer un marco regulatorio. No sabemos si eso va a ocurrir ahora, en 2 años, en 5 años, es un proceso. Pero que hoy en día los jóvenes lo toman como que está regularizado, o lo quieren tomar así. Lo entienden de esa manera. Los jóvenes suelen ser muy hábiles para transformar ciertas verdades y transformar mentiras en verdades. Sí. Entonces nosotros también creemos que es importante decirlo. Lo que se está haciendo es un marco regulatorio. No se está modificando la legalización. Lo que existe en este marco regulatorio son algunos indicadores o indicaciones acerca de, pero hasta que esto no sea efectivamente una ley, nosotros seguimos entendiendo que la ley 20.000 lo que busca es perseguir al que trafica, no busca perseguir, y nunca ha buscado perseguir al consumidor. La ley 20.000 busca perseguir al que trafica, y en nuestra comuna tenemos muchos traficantes. Entonces nosotros, a través de la ley 20.000, invitamos a la comuna a que se haga partícipe a través de la denuncia, que se haga partícipe a través de una denuncia responsable. Hay una forma de denunciar, que es un denuncio seguro, que es anónimo. Si usted quiere recibir mayor información, puede acercarse a la Oficina de Seguridad Ciudadana, puede acercarse al Centro Previene, y nosotros vamos a tratar de buscar información para estar trabajando con los medios de comunicación. Sabemos que en nuestra comuna hay muchos traficantes, y eso es lo que más nos preocupa, Roxana. Nos preocupa el alto consumo, pero nos preocupa el alto número de personas que están dedicando su vida al comercio de drogas. Nosotros, como Senda Previene, no tenemos mucha relación frente al tráfico, porque eso lo hace la policía especializada. Pero como ciudadanos y como agentes sociales controladores debemos ser responsables y reconocer que en nuestra comuna hay tráfico, y que hay muchos andacoyenos que trabajan en eso, y que eso la ley 20.000 lo persigue fuerte. Exactamente, también se le hace el llamado a la comuna a que uno, como habitante de Andacoyo, como dueña de casa, como jefe de hogar, también los varones, a hacerles el apoyar a las entidades que están en la comuna con respecto. Yo creo que sí, cada chileno se pusiera las pilas, como se dice a los buen chilenos,
ayudar a las entidades, esto se empezaría a erradicar un poco más, creo yo, en forma personal. Yo creo que mucho más. En forma personal. Es cosa de que uno quiera ayudar a las entidades para y denunciar, que es lo más fácil. Sí, mira, nosotros en esta entrevista hemos ahondado en tres ejes súper importantes. Uno era el tratamiento, hablábamos de cómo el tratamiento se ha visto fortalecido a través del 1412, el fonodroga. Hemos visto cómo hay un aumento en la preocupación del tratamiento, un 240% han aumentado las llamadas. Hemos visto cómo nosotros vamos a trabajar la prevención en la comuna a través del trabajo con la organización. Y hemos visto también que en la comuna existe un alto consumo de tres drogas específicas, pero también vamos al dedo en la llaga. Este alto consumo se ve favorecido porque hay muchas familias, muchos andacollinos y andacollinas que se ven beneficiados con el comercio de drogas. ¿Ah? Y me lo decía un día el concejal, hacen de su vida el comercio de la droga. Entonces, tenemos que ser responsables, como bien dices tú, y empoderarnos de nuestro espacio. O sea, si en mi barrio hay alguien que está vendiendo droga y yo tengo conciencia de eso, hago el llamado, hago la denuncia. Porque no esperemos que la droga llegue a nuestra casa e involucre a algún familiar. Porque muchas veces nosotros hacemos mirada para el lado. ¿Por qué? Porque no nos toca. ¿Ah? Pero cuando nos toque, nos vamos a tener quizás este apoyo que significa las policías, que significa la ley 20.000. Entonces, no destruyamos lo que hemos construido. Eso es una de las cosas que es importante. No destruir lo que hemos construido. Tenemos un Andacollo todavía muy seguro. Tenemos un Andacollo que es un Andacollo tranquilo, es un Andacollo que todavía nos conocemos, nos sentimos contentos de estar en él. Entonces, hay que cuidarlo. Claro que sí. Mauricio, ¿qué es lo que más cuesta cuando una persona está inserta en lo que es la droga y el alcohol? ¿Qué es lo que más le cuesta cuando la persona, cuando el afectado llega a la entidad para que lo ayuden? Bueno, una de las cosas que más le cuesta es poder que el entorno lo apoye. Muchas veces cuando ya se da el paso a entrar a tratamiento, esta persona tiene que sentir y estar con el apoyo de sus amigos, de sus familiares, de sus conocidos. Entonces, cuando entra el tratamiento siempre es mal mirado. ¿Y por qué entraste? ¿Y cómo se te ocurre? O si está en tratamiento, lo primero que le dicen, oye, tomemos una cervecita. Claro. Entonces, eso no es muy bueno. Es lo peor que podemos hacer. Tenemos que nosotros tratar de ser también para él un factor protector. Hay personas que han entrado a tratamiento y les gusta el fútbol, entonces después cuando van a una pichanga se le ofrece inmediatamente el tercer tiempo. No hay que ofrecérselo a las personas que están en tratamiento porque es una recaída. Una de las cosas que tenemos que fortalecer, y yo agradezco tu pregunta, Roxana, es que el entorno de la persona que va a buscar tratamiento sea un entorno seguro. O sea, que no estar pendiente ni preocupado, sino por el contrario, estar atento a que yo no sea un factor de incidencia en su nuevo en un recaer del consumo. Si yo sé que la persona está en consumo, bueno, y se va a juntar conmigo, entonces compartimos una bebida, compartimos un jugo o buscamos otras instancias. No ser yo quien le ponga ahí la marihuana o el cigarrillo o el alcohol. Claro, en eso también tenemos bastante culpa nosotros cuando estamos cerca de una persona y decirle, ya no, si tómate un traguito, es fácil y todo eso. Uno no es nada. Pero lamentablemente ese uno conlleva a que lamentablemente vuelva a recaer, a que lamentablemente vuelva a echar todo atrás, todo lo que ha avanzado con el tiempo. ¿Cuál es tu consejo, Mauricio, ante las personas que puedan estar padeciendo, que tengan un hijo, que tengan un padre, un sobrino, un familiar con este problema? Bueno, si es de Andacollo, acércate a nuestra oficina. Nosotros manejamos toda la información súper confidencialmente, hacemos derivaciones súper eficaces, vale decir que no estamos sobre interviniendo a la persona, le tomamos datos, hacemos aplicamos un instrumento científico, vemos cuál es el grado psicosocial de su daño y hacemos derivación, o al hospital o a la Casa de la Esperanza. La Casa de la Esperanza es gratuita, no tiene costo. Y si no te atreves a ir al Senda Previene, llama al 1412. El 1412 es gratuito, trabaja las 24 horas del día, te da orientación y también te entrega la facilidad de que tú puedas llegar a un centro de tratamiento, hacer las consultas. Así que están esas dos opciones. Bien,
Qué bueno, Mauricio. Bueno, te agradecemos que estés aquí en este programa. Buenas tardes, Andacollo, y que por supuesto nos esté entregando todas estas informaciones que son verdaderamente importantes para la comuna andacollina y sobre todo para las personas que están padeciendo de alguna u otra manera con algún familiar que esté metido en lo que es la droga y el alcohol. ¿Algo más que decir? No, agradecer al canal que siempre abre las puertas para poder tener este contacto con la comuna, poder hablar de la temática y esperar que este fin de semana largo sea un buen fin de semana largo, que disfrutemos en familia y que sobre todo recuerda que al momento de conducir no puedes beber alcohol. Eso es lo más claro, no te estamos diciendo que no lo hagas, tú eres responsable de tus actos, pero al momento de conducir no se mezcla con el alcohol. Claro que sí. Y por supuesto dejamos en stand-by lo que es tu presentación de charlas aquí en el programa o en algún programa que ustedes sí, también quieran hacer, como te dijo nuestro jefe de comunicación. Sí, creo que sería una muy buena opción poder realizar ese tipo de acciones para las personas que nos están viendo en sus casas. Así que gracias. Gracias, Mauricio, y así por supuesto también agradecemos a que la comuna esté junto a nosotros interiorizándose con respecto a este tema que es muy importante y que afecta lamentablemente a muchos de nuestros seres queridos. ¿O no, Giovanni? Claro que sí, hay que estar prevenidos, estar preparados para lo que es esta droga. Hoy día también vimos por las noticias mientras estaba con Lorenzo ahí en el almuerzo la chinita, una droga nueva que llegó en forma de Superman, que estuvo decomisada en Santiago, sí, en Santiago. Mira. Así que a tener cuidado con eso y a prevenir. Oiga, ¿y qué los invitamos a ustedes dos a ir a ver a una comidita exquisita que hay ahí, un cordero al palo, ¿qué le parece? ¿Quiere que sigamos engordando, ah? Oiga, pero es que hoy día se viene un encuentro, pero bastante deportivo, el encuentro deportivo del siglo hoy día, con la Copa. Exactamente, hoy día juegan los chiquillos, así que va a estar el Pedro presente sí, ahí. Estamos, en también juega. Sí, sí, sí. Hemos hecho deporte. Sí, yo hacía muchos años atrás que jugaba a la pelota, pero ahora no. Pero podría haberse inscrito. Claro que sí. Así que a usted le gusta harto el deporte también. Me gusta mucho el fútbol, últimamente he estado jugando. Ojalá no quede en segundo como la Católica. ¿Qué hace eso? Ayer me molestaron demasiado, Giovanni. O sea, bueno, oye, vamos a ver lo que es el cordero al palo y ya volvemos, ¿ya? Puli. Vamos. Eso, Puli. Vamos, vamos. Es chiquitita, se prende con el encendedor o el fósforo. Aquí era el cordero que teníamos ayer, puta que grande puta madre. Me parece que va a tener que usar en la zona más grande. Ahora vamos a proceder a cerchear el cordero para poner el asador que está ahí. Así que atención, ¿eh? Esto es un charqueo que uno hace porque como el pernil es grueso y lo pasa para arriba, se cuece parejito. Entonces por eso es que uno trata de adelgazar. Aquí hay dos opciones. Es rebajar una, dos, tres, cuatro, la cuarta costilla hacia abajo, a ambos lados, rebanarla o palomita, que te da vuelta el cordero y da vuelta la paleta hacia adelante. ¿Va a dar vuelta la paleta? Ahí. Esta es una media luna que hace. Tú pescas y vaya a ver cómo se da vuelta la paleta, increíble. Mira, se llama la palomita. Ahora vamos a entrar al salón. Todo el mundo me dice cuando yo hago asado, ¿qué le quedan sabrosos los corderos? ¡Sale! A todo el mundo le puede quedar sabroso. Porque hay personas que le tiran la sal. Nunca se sale así. El cordero o un asado vacuno se palmea. Igual que la vieja, igual. La vieja la palmea, la tantea. No, yo la vieja la tantea. Todo esto requiere un estaqueo. Va una manejita con un alambrito, muy delgada, con un alicatito. Uno lo pega, una nudadita de una vueltita ahí,
donde hay calor, tiene que pegar con esta, parejito. Ahora vamos a pegar la estampada, generalmente hay que limpiar la punta, como todas las puntas hay que limpiar la herramienta. Uno va a poner una punta sucia, mira, ¿ves? Importante todo esto, no echar perder los lomos, que nos lo mirábamos al lado del cordero, acá. El asador tiene que ir centro. Importante que este lomito salga con el pedazo de costilla. La costilla está acá. Este llega a las paredes, uno lo pone por el lado de abajo y lo cierra ahí. Ahí lo engancha aquí en las cornas. Ahí está el cordero. Así está redondo. Vamos a coser aquí. Para acá no. Entonces para eso, uno le pega una taquea. Ahí, ve. Esta es una rienda que uno hace, yo le llamo rienda porque es un alambre con un alicate. Esto permite que el cordero no se haga mal. Nunca. Por eso es que es importante que todas estas cosas tienes que traer. Nada quede doblado. Yo, que tiene que hacerse con fuego lento, ¿eh? Muy lento, si no va a correr la sangre por los dientes de los ríos. Ahí está el cordero. La mayor parte del cordero se cuece por este lado. A este lado, por ejemplo, si el cordero lo voy a sacar en 3 horas yo, en 3 horas, por lo menos 2 horas tengo que tenerlo aquí, por este lado. En la mayor parte se cuece por el lado que lo puse. La toca así, está calentita, está lista para dar la vuelta. Entonces yo pesco el asador, lo doy la vuelta, porque este lado está cocido. Y pesco la botita. Que cocer el asador tiene que entrar con su botita, porque este calor igual seca harto. Así el hombre se manda. Yeah. Soy de Mani. Supuestamente que yo voy a tomar el último trago. Y este es para todo. Salud. El sol de Soba. Soy de Mañiguales. Orgullosa estoy. Tierra, tierra. Este cordero está hecho. Está listo. Y entonces, bueno, creo que hay que sacar el cuchillo. Mira, está grúa. Y ahí me dice, Mañigualito, y me deprecia. Bienvenido a todos, comensales, por el asado que está listo. Mañigualera, si me aman, yo hago gracia. Y ahí me llaman, Mañigualaza. Si me aman, yo hago gracia. Y ahí me llaman, Mañigualaza. Y eso es lo que estamos sucediendo ahí con ese cordero al palo. ¿Qué te pareció con el bailecito final, Roxana? Me pareció bastante bien, Giovanni, ahí bastante rico ese cordero al palo, ¿ah? Como para hacerlo en casa en una celebración importante, para poder compartir con la familia. Exacto, Roxana. ¿Qué te parece si vamos a leer los diarios y qué es lo que está sucediendo en el mundo? Exactamente, Giovanni, vamos a leer los diarios, a revisar un poquito la información a la prensa. Vamos con el Andacollino, el diario de Andacollo. ¿Qué me dice en el diario de Andacollo? Bueno, Andacollo, Andacollino fallece en choque ocurrido en Tambillo. Pasadas las 20 horas del jueves se produjo una colisión frontal en la ruta D43. Gracias, vamos bajando. Gracias. Indap entrega en Andacollo más de 230 bonos para mitigar la sequía. Vamos bajando, vamos bajando. Dueños de propiedades en el sector del Sauce molestos por problemas con alcantarillado. Sigo bajando. Y en un 72% de avance registra la hora de la nueva sala cuna en Andacollo. Exactamente, ahí en esa información, Giovanni, me quiero detener un poquito porque también como dato para toda la comunidad andacollina y sobre todo para los que necesiten trabajo,
se están requiriendo asistentes de párvulo y educadores de párvulo en el Jardín Infantil Pepitas de Oro. Así que si usted bueno, tiene su título, simplemente puede ir a entregar su currículum vitae y por supuesto participar y ser integrante de este jardín, porque como lo dice ahí el Andacollino, tiene sus dependencias que ya las entregan ahora en el mes de mayo. Hay una sala cuna que se integra para pequeñitos y pequeñitas de 3 meses de edad hasta cerca de los 2 años de edad, y por supuesto de ahí siguen los niveles. Así que si tú eres educadora de párvulo, asistente de párvulo, simplemente dirígete a la junta vecinal que está cerca del internado. Justo debajo del internado está esta junta vecinal, que en este momento no me recuerdo el número, y ahí está el jardín Pepitas de Oro mientras arreglan este jardín infantil que está al lado del internado. Así que si tú quieres, necesitas trabajo, ahí tienes esta información que yo sé que les va a ayudar bastante, y donde por supuesto también se están requiriendo a todas las mamitas que quieran integrarse en la inscripción de sus hijos a este jardín. También hay inscripciones, va a haber una inscripción completamente para los niños de la comuna, en el cual si las mamitas desean trabajar, ahí tienen una opción para poder dejar a sus hijos bien cuidados en el Jardín Infantil Pepitas de Oro, que es, por supuesto, está integrado a Integra, esta institución que está a nivel nacional, Joanny. Ah, sí, pues exacto, bastante interesante la noticia. Oiga, hija, ¿qué te parece si vamos con la tercera? Vamos con la tercera. Mira, esta chica está en el número 27 del ranking mundial de la felicidad. Como lo conversábamos hoy día en la mañana, Giovanny, ese un ranking. ¿Cómo? Volvimos, ahí sí, Giovanny. Bueno, tenemos algunos problemas técnicos en el cual estamos tratando de solucionar este problema. Como tú lo decías, es un ranking mundial de la felicidad. En la mañana lo conversábamos en el matinal con respecto a los talleres de risoterapia. Ahí en YouTube encuentra bastantes videos con respecto a esta información y va a ver que le va a venir muy bien, ¿ah? Exacto, sí, estamos en el ranking número 27 mundial de la felicidad. Estamos todos felices. Sí, somos tan felices aquí en la Vinca, aquí en Flavio, somos felices. Así que vamos bajando, Flavio, o subiendo, no sé dónde está, y a ver. Gracias. ¿Qué más, me tienen las informaciones ahí, Giovanny? A ver. Aquí, Flavio, se ve rápidamente arriba. Inicio, gracias. Ahí sí. Cenizas expulsadas, Julián. Una capa de 13.6 metros. Uy, uy, uy. O sea, pero dice que cubriría la región metropolitana. O sea. Exactamente, o sea, si fuera capaz de llegar a Buenos Aires, a Estados Unidos, puede llegar aquí a Santiago. Decían también algunas informaciones por ahí en las redes que posiblemente podía llegar este humo a la cuarta región, a La Serena. Exacto, así que tener cuidado. La nube se viene, anda collo. Así que tener cuidado. Vamos bajando. Eso, ex controlador. O sea, no, controlador, ahí sí. La gente está emputecida contra el poder político y la gran empresa. Ay, qué terrible. Depósitos olvidados en banco superan los 30 millones en el 2015. Oye, hay que. 30 mil millones. Wow. Oye, Roxanita, ¿tendrá usted alguna plata por ahí olvidadita? ¿Una plata como qué, Giovanny? Sí, en los bancos, de repente, en esas cuentas que realizan. ¿Cómo se llama? Cheques que quedaron olvidados de la devolución de impuestos, cosas así, de repente quedan ahí olvidados. Bueno, por lo que he revisado yo, hasta el momento no tengo nada, así que tengo 0 pesos, ninguna devolución. Nuestro amigo y colega Juan Celín tenía 15 lucas olvidadas, así que ahí a ver qué pasaba. Mire que mira, ¿y dónde podemos nosotros informarnos con respecto a eso? ¿Hay alguna página donde uno pueda interiorizarse con respecto a esta información, Giovanny? Sí, hay una página en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Ahí entra, dentro de esta noticia, ¿ya? Y ahí hay un link. Y ahí usted manda el correo y todo.
o simplemente se dirige al banco en la ciudad de La Serena, aquí en Andacoy, para que le den información también. Vais acerca a la caja y dice, oiga, ¿tiene plata olvidada, mira? O no, una cosa así, ¿o no? Claro que vamos, sí. Vamos a subir. Claro, ahí, ya. Chilectra prevé que el consumo de energía crecerá entre el 2.5 y 3%. Y fotos aéreas, gracias, de Cuba, nunca más, nunca vistas. O sea, vamos bajando. Pizarro, hay que instalar una muralla china entre el dinero empresarial y la política. Y ahí tenemos imágenes exclusivas de terremoto en Nepal. Oye, que lamentable esa situación que se está viviendo en Nepal, en donde hay más de 2.000 fallecidos, ¿ah? Fue un terremoto que afectó de 7,9 grados, algo así es la información que, obtengo yo. Ahí sale, grado 7,9. Que azotó un temblorcillo. Claro, que azotó a Katmandú la madrugada del sábado. La torre que fue construida en 1822 había sido reconocida por la UNESCO. Exacto, ahí tenemos las fotos exclusivas. Muy linda era Nepal. Así era y así quedó. Exactamente. El antes y el después. Vamos bajando, vamos viendo. Mira, ahí, así era. Así quedó, claro. O sea, vamos a bajar. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo, ah? Mira, sí, es que la información, igual comentaba yo con un amigo, la información es más rápida. Antes pasaba algo, no sé, en Estados Unidos y a los meses sabíamos que había pasado acá. Pero también hoy en día a lo que era la información antes o a lo que estaba pasando antes, en aquellos años atrás, Giovanni, no pasaban tanto estas cosas, ¿ah? No era tanto como ahora, como lo es el problema de lo del sistema, por ejemplo, climatológico, que cambia de vez en cuando, muy raudamente. A veces podemos andar muy abrigado, al rato después podemos andar muy desabrigado, porque el clima cambia de una manera tan brusca que ya no sabemos qué pensar. No sabemos si realmente va a llover tanto, si va a llover poco, no sabemos si va a haber un terremoto con los temblores que hay, no sabemos nada. Entonces, igual, aunque la información exista, igual estamos como hoy en día muy expuestos a, pero siempre con el temor a lo que pueda suceder con respecto a estas situaciones climatológicas. Exacto, Rosana, después de ese profundo pensamiento. Mira, ¿te acuerdas de lo que estábamos hablando recién con los niños de, ¿cómo se llama? Zelda, gracias. Aquí Darinka y Flavio, atentos. Nos ponemos lo que puede tirar cable. Ahora sí, bueno, Nacional, PDI incauta, ahí está. PDI incauta peligrosa droga que llega por primera vez a Chile, ahí está, ¿viste? En el aeropuerto de Santiago se decomisó muchas letras. Dice, parametoxímetanfetamina, oye, ya. Hasta el nombre me vuela, ¿no? Convirtiéndose en la segunda vez que se encuentra en Latinoamérica luego de Colombia. Mira. Imagínate. Vamos bajando, ahí está la evidencia. Sí, la evidencia, ahí está toda la evidencia. Vamos bajando. Gracias. Estaba buscando Lorenzo, no está. El 21 de abril la TVI encontró en dos encomiendas dosis de eso mismo que nombró usted. De esa droga nueva. Exacto, PMMA, y mejor. Siendo así la primera vez que llega a Chile y la segunda a Latinoamérica luego de Colombia. ¿En qué consiste la droga, Giovanni, que está un poquito más abajo la información? Se lo digo al tiro. Consiste, el comisario afirma que es la primera vez que la PMMA es interceptada en Chile y se consume mucho en Europa. Y en la actualidad su consumo está agosado a varias muertes alrededor del mundo. Oye, esta droga es estimulante y se atribuye a propiedades de síntomas de empatía, amor, cercanía con los demás. Sin embargo, en cuanto a sus efectos recreativos, son menores al éxtasis. Pero su toxicidad es mayor, explica este caballero. O sea, es muy peligrosa. Exactamente. Bueno, toda droga es peligrosa, Giovanni. Hay que también siempre hacerle un llamado a todos los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestras hijas que comparten en alguna fiesta, que siempre cuando se estén tomando su bebida, por lo general mantenerla siempre al lado de uno, porque nos falta la persona maldadosa
que te pueda insertar algo dentro de tu botella, dentro de tu vaso. También no estar exento a tener informaciones con respecto a lo que tú decías y entregando todas estas informaciones con respecto a las nuevas drogas que están llegando a Chile. También sabemos que muchos jóvenes igual inventan tipos de drogas para poder estar en esta sumergido en este mundo, en este mundo que no les trae ningún beneficio a las personas que lamentablemente están pasando por esto. Impresionante, impresionante. Oye, Roxanita, tenemos imágenes exclusivas. Giovanni, yo no me voy a explayar más. Roxanita, parece que estaba conecta, señora. No, Roxanita, tan profunda. Es que aquí me habla la narita, como me habla el fly, me desconcentro. Mira, tenemos imágenes exclusivas, Iván. Mira, ¿te acuerdas del terremoto hablando de Nepal? Sí. Observa, ahí viene la avalancha que estamos en el Everest. Esa es la avalancha del monte Everest. Exacto, mira, ahí viene, ahí está todo bonito. Mira la gente que está al fondo y mira la cadera. Ahí viene. Oh, qué terrible. Espera, mira, ahí se está escondiendo. Ahí viene, mira. Sí, pero mira, es que viene. se ve el, como la. Ahí, mira, mira. Qué terrible, Dios mío. Y mira. Y ahí tuvo que entrar a la. A lo que es la carpa de este caballero. Ahí sí. Mira. Tuvo que entrar a la carpa para poder protegerse. O sea, son imágenes exclusivas que nos llegan de ahí de Nepal, directo ante la radio de televisión. Bastante fuertes las imágenes, Giovanni, ante esta situación. Eran personas que estaban subiendo al monte Everest y. Claro. Y lamentablemente pasó esto con la naturaleza de sentir este terremoto tan fuerte para esos lugares y que lamentablemente haya pasado esto y que también hubieron personas fallecidas ahí. Sí, bueno, imagínate que él se refugió dentro de la carpa para mientras que la gente que se veía al fondo, no sé, desapareció. Claro que sí. Claro que sí, Giovanni. Bueno, son informaciones que cada día nos sorprenden más la naturaleza. No, claro, ahí tenemos otra imagen, que también es de exactamente como de lo mismo. O sea, pero de momentos exactos cuando empieza el terremoto. Ya, claro que así sí. Así que estamos esperando que termine el comercial de Red Bull y vamos a empezar a hacer. Mientras tanto, usted me tiene listo ese. Ahí está, listo, listo. Ah, lo tiene listo ya. Listo. Vamos. Nepal, the good welcome, definitely, cámara de Bollywood Dancing. Ahí está con la cámara especial, mira ahí. Ahí se viene ya el momento exacto, mira. No tenemos audio porque, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa, se supone que eso que está mostrando puede ser el centro de lo que es la ciudad de Nepal, ¿no? Claro, lo que pasa es que esa es una cámara de un turista. Ya. Por la traducción me dice Darinka abajo que soy turista abajo, dije, y estoy grabando en este rato. Y ahí empieza la cosa. Ah, perfecto. Mira, hoy en día es tan fácil. Sí. Claro, es tan fácil tener informaciones de otros lugares con respecto a la tecnología. Podemos estar en el momento como, está, como recién está, estábamos viendo. Ahí está el momento. Empezó a mover la tierra. Ahí vemos como pobres botellas de cerveza caen lamentablemente al suelo. Y que lamentablemente. Mira, mira, claro. Y lamentablemente cobró muchas víctimas, muchas, míralo, las aves. Aquí me confirma Darinka y Flavio, 2.000 personas, más de 2.000. Más de 2.000 personas, más de 2.500 y tantas personas creo que hay fallecidas con respecto a este terremoto que sucedió allá en Nepal. Imagínate como las aves, como se mueven para todos lados, así desesperadas. Claro que sí, Giovanni, bastante fuerte. Las imágenes. Está sí. Mostrando Andacoyo Televisión con respecto al terremoto en el momento que sucedió esto en ese país. Mira. Así que ahí, bueno, gracias ahí a nuestras manos rápidas dirigida a Flavio, estamos viendo esas imágenes rápidamente. La naturaleza. Hoy en día no se sabe qué va a suceder, pero siempre tenemos que estar resguardados, siempre tenemos que estar preparados. Con lo que siempre hemos dicho nosotros, siempre tener un bolsito, una cajita con víveres, con todos los víveres necesarios, botellitas con agua, un bolsito con nuestras mudas, con nuestros medicamentos, por cualquier emergencia que pueda suceder y nosotros tengamos que después sustentarnos en los días venideros.
Exacto, Roxana. Así que, bueno, estamos preparados. Oye, démosle avisito antes de ir a un videito de lo que va a pasar el día jueves, parece, con la municipalidad, por favor, Rosalita. Exactamente, Giovanni, como usted lo decía, este día jueves, bueno, todos estos días va a estar atendiendo a la municipalidad en horario normal, excepto el día jueves. El jueves se atiende desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. No hay otro horario. Si usted necesita hacer un trámite en la Municipalidad de Andacollo, en cualquier departamento adjunto, por supuesto, a la Municipalidad, usted simplemente debe dirigirse, y si no alcanza durante estos días, puede venir el jueves, pero desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Por qué? Porque los funcionarios municipales están inmersos, insertos también en lo que son las actividades con respecto a la celebración del Día del Trabajador. Así que la municipalidad en la tarde no va a estar atendiendo. Así que por eso les estamos entregando esta información a la comunidad. También tenemos un curso que se llama Más Capaz, que esto está inserto a nivel nacional con respecto a cursos que están orientados a personas desde los 18 años hasta los 60 años, si no me equivoco, es la edad máxima que pueden tener para optar estos cursos, en el cual está siendo pagado, ya es un beneficio de 3 meses, son 300 horas que dura este curso, está siendo impartido acá en el Centro Integral de Adultos Seiya, aquí en la comuna Andacollina, y el único curso que hay que está siendo impartido en la mañana desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde es mantenimiento eléctrico básico general. Así que para todas las damas, para todos los varones que no tengan trabajo en estos momentos, que puedan, que quieran estudiar, que tienen que acercarse aquí a la UMIL a buscar más información, solamente quedan 7 cupos, en el cual usted por supuesto puede estar en este curso. También los asesoran con respecto a poder tener una fuente laboral bastante buena, los pueden insertar laboralmente, así que este curso es bastante bueno para la persona. Así que si usted está sin trabajo y quiere estudiar, simplemente acérquese aquí a la UMIL, al municipio de Andacollino. Quedan 7 cupos, el 11 de mayo comienzan estos cursos, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Simplemente tiene que traer su cédula de identidad e inscribirse. También por acá tenemos otro avisito. A quien haya encontrado un llavero que tiene forma de casa, color blanco y celeste, es de Senama, dice llamar al teléfono 79701630. O sea, si usted encontró un llaverito blanco, ya, que tiene forma de casa, que tiene estos dos colores, blanco y celeste, y que tiene un logo que dice Senama, usted simplemente debe llamar al 79701630 si es que se ha encontrado este llavero, si no, simplemente venir a dejarlo aquí a nuestro canal Andacollo Televisión. También acá hay otra información con respecto a que es un comunicado. Dice lo siguiente: la comunidad escolar de padres y apoderados y alumnos del colegio Nuestra Señora del Rosario de Andacollo dice lo siguiente, que junto con saludarles, los asistentes de la educación del colegio Nuestra Señora del Rosario de Andacollo quisieran pedirle su apoyo en este paro nacional de este día miércoles 29 de abril por los siguientes motivos: para lograr una normativa que sea propia y definitiva, una carrera funcionaria para lograr seguir contratados por el empleador, para tener una indemnización justa por los años de servicio en el sistema y una mejora de sueldo, entre otros. Por estas situaciones hemos sido convocados a una gran marcha en la ciudad de La Serena para manifestar nuestro descontento con el gobierno, ya que no quieren respetar y reconocer nuestros derechos laborales y dedicación a los niños. Piense usted, como madre, si su hijo está en el colegio, ¿quién los cuida en los recreos, en las aulas cuando los profesores están ausentes? ¿Quién los acompaña en los accidentes escolares si se enferman? ¿Quién les avisa para retirarlo? Si necesitan algún documento, certificado, entre otros, ¿quién los facilita? ¿Acaso no somos nosotros los asistentes del colegio? Y por el respeto que le debemos a ustedes, les informamos esta misiva, esperando su apoyo y comprensión, ya que ese día no asistiremos al colegio a cuidar de vuestros hijos. Atentamente, asistente de la educación Andacollo, Colegio Nuestra Señora del Rosario de Andacollo. Así que el colegio se adhiere a este paro este día 29 de abril. Así que no mandar a sus hijos al colegio este día 29 de abril en Giovanni. Así que atento a la comunidad entonces estudiantil para este día que va a estar en paro, pero ya avisado con tiempo estos amigos. Exactamente, Giovanni.
Hija preciosa, ¿qué te parece si vamos a hacer un poquito de gimnasia y ya volvemos con las noticias de la cuarta? Qué bueno hacer ejercicio, vamos entonces. Vamos entonces con la gimnasia del boxeo. Vámonos a Flavio. Bienvenidos a Tiffany Ross Workout. Hoy tenemos ejercicios muy padres. Vamos a quemar muchas calorías y grasa. Empezamos así todos los días. Mantengan los brazos aquí cerca. Esa es la casa. Siempre cuando dice casa, regresamos allá. Lado a lado, trabajando la cintura. Respira bien profundo. Así es, lado a lado. Trabajando los hombros, la cintura, abdominales. Lado a lado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, now mueve los pies, lado a lado, cadera, rodilla, hip, con brazo, coge, 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 hip, exhala, 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 así es, lado a lado, con la música, go, 1, 2, ya, ya, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a la casa, go, hop, that's it. Ok, empezamos con un upper, abajo, arriba, good. Mira la cadera, lado a lado, good. Un golpe, afuera, arriba, exhalo aquí. Now mira enfrente, quiero ver tus ojos. That's it. Up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, más rápido, let's go. Lado a lado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a la casa, go. Lado a lado. ¡Qué bueno! Aquí seguimos con golpes de cruza. Seguimos.
con poder. Queda aquí a la casa. 8, let's go. 8, 7, 6, 5, come on. 4, 3, 2, a la casa. 1, 2. And 1, 2, 1, 2, 1, 1 más lento. Más rápido, go. 1, 2, 1, 2, así es. 8, 7, come on. 6, 5, 4, 3, 2, 1, a la casa. Cambio. Ok. 8 en círculo, vamos conmigo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, paso. 8, 7, 6, 5, gira. 4, 3, 2, 1, 2 veces. Rápido, vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, poder. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 más. Let's go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, aquí es. 7, 6, 5, 4, 3, 2, a la casa. Estire los brazos en frente. Chi atrás, jale rodillas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, queda abajo. Dobla las rodillas, rápido. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, queda, cambio pie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, queda. Ya todo entero. 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, brazos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, abajo, rápido, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Ok. Otro pie en frente. 4, 3, 2, 1. Ya. Gracias, Tiffany. Tiffany ahí. Gracias, Rosana. Adelgazaste bastante como Tiffany. ¿O no, Rosanita? Claro que sí, Giovanni. Ahí estábamos haciendo ese aerobox que es bastante bueno, sobre todo para cuando la mujer quiere bajar estas partes de lo que son las alas de murciélago. ¿Ya? Cuando estamos medias gorditas y queremos bajar un poquito, ¿ah? ¿Ya? Queremos bajar todo esto, simplemente es bueno siempre hacer aerobox o también gimnasia aeróbica u otro tipo de ejercicio que sean un poquito más liviano para todas nuestras queridas amigas y amigos, ¿ah? Entonces, para bajar los ¿cómo se llama? Los Batman, por favor, ahí con Tiffany. De Giovanni, no, si en serio, esta parte se llama alas de murciélago, ¿ah? ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno cuando engorda, esto obviamente se estira. Cuando uno adelgaza, esto comienza a colgar. Y cuando uno dice chao, esto empieza a moverse. Pero eso se le llama ala de murciélago. Mira, hay que probar entonces las que tengan alas de murciélago, tirarse del cerro acá para probar si llegan acá derecho a la basílica. O si no, no. Oiga, vale, hija, tenemos informaciones. Sí, hoy. Se los pasa el matinal para la tarde nosotros, ¿eh? Parece que sí, Giovanni. Ah, sí, bueno. Bueno, nos vamos a poner en serio porque tenemos que hablar de algo muy importante aquí que va a suceder en la comuna Andacollina. Mañana a las 4 de la tarde, en el Salón Padre Alberto Hurtado de la Municipalidad de Andacollo, el alcalde Juan Carlos Alfaro comenzará a rendir su cuenta pública de gestión 2014-2015. Ya donde nuestra primera autoridad destacará los proyectos gestionado durante el año pasado, entre los que por supuesto se cuenta lo que es el techado municipal, varias obras que se han hecho en la comuna. Así que por supuesto está toda la comunidad invitada a que presencien esta cuenta pública, gestión del alcalde Juan Carlos Alfaro del año 2014-2015 por las pantallas de Andacollo Televisión. Esta importante entrega de información a la comuna con respecto a la cuenta pública se realizará a las 4 de la tarde en el Salón Padre Alberto Hurtado de nuestra municipalidad. También quiero completar esta información
que esta presentación y confección de cuenta pública está a cargo de la Secretaría de Planificación Comunal, SECPLAN, donde por supuesto ellos han recolectado todas las informaciones de los diferentes departamentos del municipio, de todos los trabajos que se han realizado durante el año, para poder darlos a conocer a través de esta cuenta pública que encabeza el alcalde Juan Carlos Alfaro, donde por supuesto él expone de todos los proyectos, de todos los trabajos que se han realizado durante el año, y que por supuesto esto después va inserto en un libro que se le entrega a cada concejal y por supuesto a las entidades que estén aquí presentes en esta cuenta pública, como pueden ser las organizaciones, para poder entregarle este libro para que puedan tener la información detallada de tanto es lo que se ha hecho por la comuna. Así que el alcalde Juan Carlos Alfaro, por supuesto, ya a las 4 de la tarde en el Salón Padre Alberto Hurtado de nuestra municipalidad va a rendir su cuenta pública gestión 2014-2015 mañana martes 28 de abril a las 4 de la tarde, actividad que va a ser transmitida a través del Departamento de Comunicaciones Andapollo Televisión, por supuesto, por las pantallas Canal 16 y Canal 11, y también por Radio Montaña. Ahí, por supuesto, también va a estar usted interiorizándose con respecto a esta importante gestión de la cuenta pública que nos entrega el alcalde Juan Carlos Alfaro Giovanni. Así que estar atento a esta cuenta pública que ya se nos viene para mañana. Así que en transmisión y en directo vamos a estar transmitiendo lo que es esta cuenta pública. Así que no se lo pierdan, vamos a estar con Roxanita, vamos a estar con nuestro jefe también que va a estar ahí. Y bueno, asistentes también de lo que es invitados especiales, lo que es esta cuenta pública. Claro que sí, Giovanni. Bueno, y también cambiando de tema, nosotros vamos a pasar a nuestra sección de noticias, ¿eh? Ya nos queda muy poquito por terminar el programa Buenas Tardes Andacollo. Por supuesto, también, como todos los días, se les entrega y el canal Andacollo Televisión, todos los integrantes trabajan arduamente para poder siempre mantenerlos informados. Y queremos comunicarles esta vez que la Biblioteca Pública inauguró su sala de lectura infantil para todos los niños de la comuna, y por supuesto queremos que vean todos los detalles en esta nota que le tenemos preparada. Pero qué ratoncito tan lindo. ¿Y ya vas a la escuela, mimoso? No, porque está chiquito. ¿Y no te gustaría aprender a leer? ¿A leer? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Para poder abrir un libro y encontrar un fabuloso tesoro en él. Hoy son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar, y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una alegre y preciosa canción. Letras, números, cuentos, fantasías. Un mundo lleno de magia es donde se integran los niños de la comuna cuando visitan las dependencias de la biblioteca pública. Hoy, algunos de ellos estuvieron presentes junto a sus padres en la inauguración de una sala infantil orientada a pequeños de hasta los 10 años, que cuenta con juegos, mobiliarios diseñado para la imaginación y la entretención a través de la lectura. Este será un espacio que lleva sin duda a conocer y fomentar la lectura en diferentes ámbitos. Nuestras expectativas están realizadas. Está muy, muy, muy lindo. Costó que saliera el proyecto, pero gracias a Dios que ya ahora podemos ofrecer una linda sala con todos los implementos para que los chiquititos y los papitos también vengan a ver el material que hay para que lo puedan usar. Este proyecto, que se postuló a un fondo concursable y que fue por 30 millones de pesos y que lleva por nombre Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas, es un proyecto que pretende generar un espacio infantil donde pueden disfrutar de las colecciones infantiles y, por sobre todo, fomentar la lectura entre los niños. Este fue un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Andacollo y la Dirección de Biblioteca de Archivo y Museo de IBAM. Esperamos que los niños puedan ocupar la
el mayor tiempo posible. Esperamos que las mamás con sus niños puedan venir, los papás, a disfrutar de esto, porque la lectura sin duda que es algo importante, sobre todo para nuestro país, que tenemos dos premios Nobel en literatura, ¿cierto? Con nuestra gran Gabriela Mistral y el que para muchos es el más grande poeta de la historia, Pablo Neruda. Así es que estamos muy orgullosos de poder entregar algo que tiene que ver con la lectura a nuestra comuna de Andacollo. La actividad que se llevó a efecto con la interpretación de poesías recitadas por los alumnos de la Escuela Patricio Lynch, donde los niños, niñas, padres, apoderados, docentes y autoridades presentes reconocieron lo importante que es la lectura. La biblioteca le entregó un reconocimiento a las socias lectoras más pequeñas de la biblioteca, quienes se llevaron las felicitaciones y admiración de los presentes por estar a tan corta edad inmerso en el mundo de las letras. La invitación es a los papás a venir, a los niños a usar el espacio y por sobre todo también a los colegios a traer a sus chicos y a los jardines infantiles, porque en realidad aquí hay material de mucha calidad, material bibliográfico, pero también otro tipo de elementos. Entonces la invitación es a venir a la biblioteca, a ocupar este espacio y a pensar a lo mejor cómo generar también otras actividades en este espacio, cuentacuentos, hora del libro, y eso, en eso estamos súper abiertos y la invitación también está abierta para quien pueda generar esa iniciativa. Es un orgullo poder empezar una gestión en cultura pudiendo inaugurar una sala tan bonita, tan trabajada, tan cuidada. Para los niños, para fomentar lo que tiene que ver todo con la lectura. Entonces, hemos convocado a los jardines de infantes, hemos convocado a los alumnos del primer ciclo para que se hagan presentes y juntos hemos compartido esta inauguración de un espacio pensado y inaugurado para los niños de Andacollo. Entonces, convocamos a los papás, sobre todo a las mamás, que traigan, que vengan a la biblioteca para que puedan los niños disfrutar, acercarse a la lectura. La lectura es imprescindible para los niños, para que se les abra la mente, para que se les abra la cabeza, para que conozcan nuevos mundos. Entonces, estamos desde el municipio convocando a todas las mamás, a todos los papás y sobre todo también a las escuelas a que vengan a visitar la Biblioteca Pública Videla, que tiene hoy un espacio exclusivo para los niños de Andacollo. Luego del corte de cinta y la ceremonia, los pequeños pudieron disfrutar de parte de los que será una sala exclusiva para ellos. Luego de conocer cuáles son las características de este nuevo espacio, los pequeños se fueron a sus hogares muy entusiasmados y esperando volver pronto a la biblioteca. Interesantísima la nota, Roxanita. Claro que sí, Giovanni. Bueno, donde con esta actividad se espera también a que todos los niños de la comuna se inserten en el mundo de las letras, en el mundo de los libros, en el mundo de la fantasía y, por supuesto, ¿por qué no decirlo?, conocer todas estas historias tan lindas de cuentos infantiles que pueden estar interiorizándose con sus padres. Así que una sala que está abierta en la biblioteca pública de nuestra comuna desde lunes a viernes, donde los papitos con las mamitas pueden ir con sus hijos a poder insertarse en este mundo de fantasía. Hay disfraces también donde los niños pueden, hay juguetes donde los niños pueden divertirse, así que es bastante entretenida esta inauguración, esta nueva sala que está inserta en la biblioteca de nuestra comuna de Andacollo. Y así, Giovanni, ya hemos llegado al final de su programa. Buenas tardes. Así que también agradecerles también a toda la comunidad andacollina a que haya estado con nosotros en este programa Buenas Tardes Andacollo. Volvemos a repetir que nuestro compañero de labores, Juan Serín Carvajal, no ha podido estar en estos momentos, que mañana tampoco va a estar junto a todos ustedes porque lamentablemente Juan Serín Carvajal está de duelo. Ha fallecido su suegra, la señora, la madre de su señora. Así que ellos en este momento se encuentran en la ciudad de La Serena y por supuesto le mandamos todo nuestro cariño, y a él muy prontamente se va a volver a reintegrar a sus labores aquí como equipo del canal Andacollo Televisión. Exacto, así que nuestras condolencias ya desde aquí, desde Andacollo Televisión, a nuestro amigo y colega Juan Serín.
Claro que sí, esperamos haberle llegado con toda la información, con toda la entretención, aquí tratando de hacer todo lo mejor posible, porque sabemos que Juan Cerín Carvajal es irreemplazable, así que por supuesto estamos entregándole con todo el cariño esta programación a todos ustedes. Y no se olviden que mañana tenemos la cuenta pública. El alcalde Juan Carlos Alfaro rendirá su cuenta pública 2014-2015 en el Salón Padre Alberto Hurtado a las 4 de la tarde y va a ser transmitido a través de las pantallas Andacoyo Televisión y también Radio Montaña 88.1. Ahí usted se podrá enterar de todo lo, de todas las informaciones que nos entrega nuestra primera autoridad. Y por supuesto va a estar comunicado con nuestros medios de comunicación de la Municipalidad Andacoyita. Exacto, Rosanita, ya lo estamos despidiendo entonces de aquí de lo que es nuestro programa Andacoyo Televisión. Saludos para Francia, para nuestra amiga que nos está viendo desde allá también, que nos manda saludos para ti, un beso para ti, para ti. Para ti. Y desear que a los chiquillos también hoy día les vaya bien en esta, en este campeonato que tienen, ¿eh? En este campeonato de fútbol, viene. Tanto de varones como mujeres. Ya viene el clásico, ya viene ese clásico. Olor a salicilato se siente acá en los pasillos ya, porque se están echando las cremas, preparando las camisetas. Así que iremos a ver este partido, a ver qué es lo que pasa. Claro que sí, Giovanni. Nos vemos entonces, Roxanita, lo estamos viendo. Chao Flavio, chao, ¿cómo se llama? Darinka, Darinquita, que se acaba de salir a comprar. Y para todos nuestros amigos, Lorencito, feliz cumpleaños, Lorenzo, también, que está en cumpleaños de nuestro amigo. Muchas gracias, Giovanni, por tu apoyo, también a todo el gran equipo que conforma Andacoyo Televisión, también a nuestro jefe, que hace todo lo posible también por entregar todo este gran trabajo que hace la gran familia comunicativa de Andacoyo Televisión. Así que nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. Que estén todos muy, pero muy bien. Chao, chao, Giovanni, chao, chao. Chao, nos vemos, Rosalía, que estés bien. Adiós, adiós. Thank you.